Sí, el tema de hoy es bien interesante porque afecta absolutamente a todos este medio y cómo van a cambiar las cosas en el mundo. Porque ahorita el mundo es internet, ahí tenemos toda la información, ahí tenemos a los amigos, ahí se comparte... ¿Todo el porno? ¿Cómo? ¿Todo el porno? La gran mayoría. Muy importante. Ahí compartimos cómo poderle dar de comer a un bebé o no. El punto es de que están entrando leyes y están tratando de meter muchas cosas para censurar el internet o tratar de censurarlo. ¿Qué va a pasar con eso? Y de eso vamos a hablar en Déjame Hablar. ¿Qué nos están haciendo en el internet? Era bendito y democrático. ¿Qué está pasando? Nunca hagas esa seña cuando están grabando. A estas alturas ya deberías de saber. Pues sí, vamos a hablar de no tanto la censura en redes por parte de como el gobierno autoritario. Bueno, pues sí, pero... Ok. Las redes sociales hasta ahorita habían estado mayormente como... No habían tenido regulación, no habían estado como que no el gobierno existe no se había 4chan. Metido. Existe 4chan, existen digamos cosas... es el viejo este... Estamos en la época del viejo este uh-huh. del internet. Exactamente, lo no que reglas, quieras hacer, está lo chido. Puedes hacer. Y, hay cosas muy culeras, pero tienes cosas muy chidas. Pero es democrático. O sea, si no te gustan, no las ves. Si se mueren, si te gustan, se eleva, ¿no? Sí, sí. Digamos que es una época que está ya pasando a su fin. Porque están pasando cosas como lo de Cambridge sí. Analytica y cosas así. En el 2018, esta compañía que se llama Cambridge Analytica, no sé si se acuerdan de haber Hablamos escuchado de esto, algo ¿no? de eso. Sí, pues se metieron a... Bueno, no se metieron a Facebook, estoy hablando como señora. No, vieron el correo. O sea, los tubos. Los tubos del internet. Ajá. Se metieron y estaban... No, robaron o adquirieron de alguna manera información de miles, millones de usuarios de Facebook y lo usaron para como sus planes políticos. Que técnicamente no robaron, la gente se las dio haciendo sus jueguitos de ¿a quién ¿cómo te verías como perro? Y eso claro, pero... Aceptaron eso te hacen sí, ¿cómo te verías como perro? Bien pendejo porque tengo tus datos. Ajá, todos. Sí, que digo también. Facebook nunca dijo, oye, ¿quieres ver cómo te ves como perrito, Simón? Pero le vamos a dar todos tus datos a este señor. Es ingeniero en sistemas. Los, y, sí. Verte de perrito, dar datos personales. Exactamente, pero esto fue como uno de los parteaguas más recientes de la gente dándose cuenta de que deberíamos de regular esto que dicen internet. Entonces, sí, de hecho la Unión Europea pues, se puso al brinco con Facebook, empezó a demandarlo. Y también Estados Unidos. Los Estados Unidos hicieron un cagadero. Como están todos bien viejitos, no supieron ni preguntar de que, ¿cómo se mantiene Facebook? Tenemos publicidad. Ah. Estoy bien padre eso. Siguiente pregunta. Sí. Pero pues tan siquiera en Europa sí les están metiendo presión. Eso fue cuando salió Mark Zuckerberg intentando tomar agua, ¿no? Sí. Ajá. Que casi se descompuso. ¡Oh! ¡Cortocircuito! Sí, también uno de los meros meros de Google tratando de explicarles cómo funcionan los correos, ¿no? Sí, pero es que ¿por qué en mi iPhone? Espérese, güey. ¿Dónde están las fotos de mis nietos? Sí. Catarsis del trauma de buscarle las fotos a sus abuelos. Sí. Todos hemos estado ahí, fuerza, sí, hermanos. Y el problema es de que pues, Facebook tenía estos fake news, las noticias falsas, y lo que están tratando de hacer estos países es detener eso porque están haciendo que movimientos políticos tomen más auge, como el nazismo en Estados Unidos. Los antivaxxers. Jair Bolsonaro, el de Brasil, también ganó por muchas noticias falsas. Entonces, Trump. Sí, Trump fue su principal aliado. Y ya te pones a pensar, pues, ¿de qué lado está el Zuckerberg? Pues, ese güey es un empresario. Sí, claro. Exacto. O sea, Facebook, ¿en está qué fue? Está al lado del dinero. Exactamente. Sí. En enero del 2019 dijeron, ok, lo que vamos a hacer es que va a tener personas así como verificadores que estén revisando, así que esto es noticia verdadera, esto es falso, sí, ¿no? Y va a tener una pequeña... ¿Este meme es robado o no? A ver. Ajá. Y está muy bueno. ¿Este chiste es robado de un comediante? Ay, por favor, que alguien haga eso. Se colapsa la economía mexicana. Primero que alguien intente robarse uno de nuestros chistes. No, 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 no. No, no, pero Comedy Central se viene abajo, bro. Sí. Ardido porque no nos han querido comprar. Sí, no quiero mencionar nombres. Pero sí, lo que dice Lola tiene mucha razón. Es que Facebook
no tiene la autoridad moral para decir, ah, yo les digo que está bien y que está mal, porque al final de cuentas sigue siendo una empresa que está de, claro, que se dedica a ganar dinero, no está como que, oh, ganar dinero y ser autoridad moral, no. Pero aquí hay algo que yo sí veo, un dilema muy fuerte, noticias falsas y que no te vacunes y todo eso, pero a final de cuentas, el que se la cree y el que no investiga más es la persona. Entonces, sí, como por que lo regular, tenemos esa persona que es mi mamá, güey. Sí. Pero creo que ahí está, también ahí hay un dilema muy grande donde qué tanto es mi responsabilidad que tú, teniendo todas las herramientas a tu disposición, te creas, sí, que mañana va a caer un meteorito y se van a morir todos y manda este WhatsApp para que no pase, güey. Se me hace que el dilema es ese, que mucha gente dice, güey, pues como que debemos de regular este pedo, ¿no? Y mucha, gente, y mucha gente dice, no, pero vamos a perder libertad. Y es de que, güey, pero que no, Trump... O sea, lo que pasa es que hay que definir bien lo que sí, es. La gente no sabe qué significa la libertad de expresión. La mayoría de la gente, o sea, la libertad de expresión, el único derecho que te da es que el gobierno no te persiga por decir algo. Uh-huh. No quiere decir que, o sea, si que Twitter, lo que digas no tenga consecuencias. Sí, sí, no te sí, si Twitter decide censurar a alguien, es una empresa no privada. Están violentando tu libertad de expresión porque no es el gobierno y es una empresa privada, exactamente. Uh-huh. O sea, a menos de que te mate el gobierno porque dijiste algo, ahí se están violentando tu. Una historia, ahorita que estás hablando de eso. Hace poquito pasó que un reportero de geopolítica. Geopolítica, sí, es algo que existe. No sé por qué lo estás me siento muy acá. Es parte de los fake news. Geopolítica. Me siento muy fifi. De que, pero. ¿Qué sigue? ¿La biopolítica? De hecho, es un analista político que escucho todavía más snobby. Pero bueno, un analista político que se llama Alfredo Jalife fue censurado por Twitter. Y este güey, antes de eso, le estaba criticando a Twitter porque un güey de Televisa se había metido como presidente de Twitter México. Una madre así, Twitter Latinoamérica o alguna madre así. Ajá. Y le cancelaron su cuenta. ¿Sí? Y ya te pones a ver de que, ah, pues qué culero que tengan, que tengan tanto poder, pero, por ejemplo, Trump, que no lo censuran, pero hace cosas como que llamar a la violencia y cosas así. Uh-huh. Entonces te pones a pensar de que, nada, pues, ¿quieres que estos güeyes regulen las redes o lo que ves? Pues es que estás en sus redes. Exacto. Sí, sí, sí. La gente se queja de esas cosas. Es de, pues, Facebook es gratis, no te están cobrando por estar ahí. Instagram no te está cobrando. Digamos de hecho, puedes ganar dinero estar ahí. Entonces también la responsabilidad al final es de la gente. Pero por eso entra lo de, o sea, que lo que hicieron ahora en la Unión Europea, ¿no? Que aprobaron una ley o estaban aprobando una ley que básicamente te va a dar el derecho de decir que estás violando. O sea, que está muy ambigua. Es como lo de que pasa en YouTube, de que de repente subes un video y luego te lo toman por derechos de autor, pero es un pretexto y lo tienes que comprobar que no te robaste nada y lo van a usar. Y lo peor es que el que tiene que comprobar que no hizo nada malo es al que lo acusaron. Entonces, si tú, Lolo, sacas una canción así, yo, Lolo, amo a los perros. Y le digo, esa es mi canción. Sí, pero y yo digo, esa es mi canción. Tú tienes que comprobar que es tu canción. Y antes, a mí mientras antes, me está llegando el dinero de tus views. Y antes de investigar, te la censuran. O sea, y hacen pedos y ya. No vas a hacer nada. O sea, sí, entonces Facebook es uno de los ejemplos. YouTube también en febrero de este año tuvo, no sé si se acuerdan de escuchar esto, de que una mamá estaba viendo YouTube Kids, que es como esta parte que se supone que es para niños de YouTube, donde había videos de alguien que estaba cantando y luego les daban como instrucciones para suicidarse, así, ¡blup! Y luego se quitaba y la mamá lo vio de que, ¿what the fuck? Alertó a ciertas personas. Es lo que me da miedo ahí, que de millones de mamás, nomás una se dio cuenta, porque las demás eran de que, toma, hijo, voy a tomarme al brunch. No, y lo que también está feo es que se dio cuenta, no sé cuánto tiempo tenía ahí, no sé cuánto tiempo les tomó a alguien darse cuenta, pero lo reportó y le empezó a avisar como que amigos de que ayúdenme a reportar esto. Facebook, YouTube se tardó como una semana en quitarlo cuando algo, eso es muy obvio que sí está mal, pero ahí regresamos a lo mismo de que le estamos dando la facultad a una compañía de decidir qué está bien y qué está mal. Sí, porque él hizo un video que tal vez era broma, sátira, lo que quieras. Mm. Pero entonces la responsabilidad está en el que lo hizo o en las personas que dejan que niños chiquitos estén viendo esos videos. ¿Dónde entra la responsabilidad? Compañía, creo que ese es el dilema. ¿Es un dilema, ¿verdad? Es que tiene un departamento encargado de... O sea, si alguien reporta el contenido, lo revisan y dicen, no, pues sí, no, sí, no. Sí, pero también cuánto contenido se sube a YouTube en un... Son millones en un día. Sí, por eso es un algoritmo el que te bloquea el contenido. Exactamente. Entonces, algo que ha pasado mucho últimamente es que el algoritmo no toma en cuenta los reportes, o en realidad no sé nada de cómo funcionan los algoritmos. No estoy del todo segura que sea un algoritmo, pero... Es un algoritmo. Un algoritmo. ¿Tú eres un algoritmo?
Y no, ¿necesitas el librito ese azul? ¿Cómo se llamaba? Que venía lleno de algoritmos y números que comprábamos nosotros en los 90. Se llamaba Naciste en el 79. ¿Vale? Ajá. Sí, sí, quise eso. ¿No? ¿No les tocaron esos libros de números de veras o no, desnaturales o algo así? Bueno. Números imaginarios. A lo que iba con eso es de que YouTube, digamos que tú ves este video donde le están diciendo a los niños cómo suicidarse, ¿no? Y en este video salen anuncios de navajas y pequeños. Sí, the best. Apuesto que sí pasó eso. Sí. Pero sí, o sea, y en este video de pura casualidad sale un conejito y luego el algoritmo dice, ah, a este vato le gustan los conejitos, vamos a ver este canal de conejitos muriéndose todos a ALV. Entonces te liga eso y te liga eso y el algoritmo se va, te va recomendando cosas que no necesariamente. Pero ¿dónde están los papás de los niños para que se den cuenta de eso? Están pisteando a las 10 de la mañana, güey. Porque o sea, está padre que como papá ya puedas poner al niño con un tablet y luego irte a hacer crossfit y plantar árboles y no sé qué tantas cosas hagan. Crossfit comer chía y plantar árboles, y comer los adultos, chía, según Badia. Mientras el bebé está ahí, ajá, en una tina. Lo metes en una tina para que no se ahogue y le apagas el agua. Otra cosa. El punto es de que ¿dónde está la responsabilidad de los papás? Sí está curioso. Porque hay algo, son millones de videos de gente creativa que está haciendo nuevo contenido, que está haciendo cosas buenas. Y luego estamos nosotros. Y luego están los vatos que hacen eso del suicidio y cosas así. Pero son la minoría. El problema es que al tratar de fregar a esos poquitos, están fregando a todos los creadores. ¿Sí? Acaba de pasar en YouTube que encontraron muchos youtuberos en Estados Unidos empezaron a darse cuenta y a sacar al aire de muchos canales que eran básicamente pornografía infantil. Como escondida. Sí, pero ahora sí, así como que, no sé, Carla baila. Y eran niñas menores de edad en leotardos o chorcitos o así. Y luego abajo en los comentarios la gente ponía en qué minuto se veía más sexy. Cosas asquerosas. Lo empezaron a reportar Facebook igual. Tardó un chorro. Cuando al fin reaccionó, lo único que hizo a esos canales es quitarle que no pudieras comentar. Pero no nomás esos canales que tuvieran tags iguales como de niños, que habían canales de una pareja que va con niños con que tienen, ¿cómo se dice? Disabilidades, esa no es una palabra. Discapacidades. Capacidades diferentes. Capacidades diferentes y lo les enseñan cosas y los ponen a leer y les todo eso. Les enseñan porno infantil. Y por eso nos va a censurar YouTube. Ajá. Pero ellos les quitaron los comentarios también, porque no hay alguien que personalmente vaya y vea estas cosas. También hay cosas que están así como que bien obvias. Lo cual es difícil. Pero sea, como los canales de originales de la pornografía infantil, que no es pornografía, sí, más están enormes y ganan millones, como que no los tocan. Sí, y los canales chiquitos sufren, creadores están sufriendo. Ahí es donde entra lo de, ok, la empresa dice, pues sí, esto está mal, pero sabes de que me está entrando un poco de lana. Y se hacen mensos. Sí, ajá. No es que diga, no los estoy protegiendo, y se hacen mensos, que es igual o peor, ¿no? Y luego tú como creador te puede pasar lo contrario, de que subes un video, digamos, criticando a ISIS, a terroristas, uh-huh, o haciendo un video pues denunciando a terroristas, a lo que sea, reportando sobre ellos. Y como hablaste sobre eso, el algoritmo te lo va a bloquear. Entonces, porque está prohibido el terrorismo y ISIS. Entonces, mucha gente que estaba en Siria queriendo reportar la guerra como medio independiente no podía porque Facebook y YouTube se lo bloqueaban. Al rato y está bien culero porque nomás te quedas con los medios convencionales, TV Azteca, Televisa, bla, bla, bla. Y los youtuberos y toda la gente es independiente, que son como que más, pues, darles más opiniones. Sí, o sea, a nosotros nos pasó con Venezuela, ¿te acuerdas? Hicimos un segmento de Venezuela y cuando quisimos hashtaguear Venezuela y poner cosas de Venezuela, no le podías meter boost, no salía el video. No podías meterle dinero, el alcance se fue casi a cero y luego ya cuando le quité el tag de Venezuela ya empezó a moverse. Funcionar. No, estaba limitado, tal vez por censurar. No sabemos si que la gente de Venezuela no pueda hablar o qué estaba pasando, pero ahí hay un control de información. Yo creo que a final de cuentas, la censura no es buena en los medios. Sí. Necesitamos nosotros como seres humanos tomar responsabilidad. Pero al mismo tiempo tengo este dilema porque los antivaxxers son unos imbéciles. No, y van en crecimiento. Que nos van a matar a todos. Pero el problema es que ese pedo van en crecimiento. Pero Gustavo, tú eres libre. Sí, tú eres libre de poder ver a estos idiotas decirte que no vacunes pero a tu hijo. El mundo con el calentamiento global. Y pero ¿dónde entra el decir, ok, vamos a detener? Este güey está pendiente. Es un dilema para la gente todos. Que no se vacuna es un problema que se va a resolver solo eventualmente. ¿Estamos eso de acuerdo? Sí, pero se nos puede contagiar. Okay. Ese es el problema. Pero entonces, ¿dónde está el límite en donde dices,
hay gente muy idiota que está creyendo esas cosas y hay que detener, pero eso luego lo puedes juzgar al revés. Si un día alguien dice, es que hay otakus bien idiotas que están agarrando a catanazos en la calle y ya perdió la oreja a alguien, ya no vamos a hablar de... Ya no nos vamos a dejar poner cómo usar una katana. Ya, yes, todos aprendan cómo usar una katana. Si vienen los zombies, tienen que saber usar katana. Pero se puede revertir, ¿no? O sea, ahorita sí, ¿no? Es como medio objetivo decirlo de las vacunas, pero eventualmente esa censura se puede brincar a lo que quieras. A mí me tocó en los 90s con el satanismo y Manson y todas estas cosas. Dungeons and Dragons. No había internet, sí. Dungeons and Dragons, cosas que ahorita todo el mundo se ríe. En el internet, creo que lo bello es la democracia que existe en el internet. Y el problema es más bien educar a la gente, que está bien difícil porque neta la mayoría de la gente no le gusta estar educada. O sea, es conocido a la gente, güey, está muy cabrón educar. Está difícil. A las masas... Y van en crecimiento. Oh, pero tal vez si agarraran la disciplina de la katana, podrían aprender más. Díganos qué opinan de la censura de internet, si nos van a censurar todo esto y quitarnos, vamos a hashtaggear a Venezuela, ISIS y qué más. Ajá, y anti-vaxxer y todo eso. Tierra plana. Así que, hey, tierra plana. Digan eso, es así. Es mi favorito. No, si los hubieran censurado, no nos hubiéramos enterado de esos idiotas hermosos, sí, que están, nos encantan. Están estudiables. Esto fue Déjame Hablar. Díganos qué opinan de este tema y nos vemos en el próximo Déjame Hablar. Por lo pronto, salud. ¡Woo!